Bueno, tenemos que hablar de dos diligencias de allanamiento que se complementaron en el transcurso de la mañana, como hacía referencia. En una de ellas se incautaron una diversidad de elementos que bueno, fueron exhibidos por los medios de comunicación, que consta de estéreos, bueno, hay DVDs, hay balanzas de precisión digital, radiograbador, cassette. Se encontró una barreta, un pasamontaña, que bueno, estos elementos estarían vinculados con los hechos que cometían las personas que están en curso en la causa judicial. La mayoría de ellas utilizaban este elemento, la barreta. Y bueno, todos estos elementos están secuestrados. Se ha recuperado casi la totalidad de los elementos del vecino que denunciara el fin de semana, con domicilio sobre calle Linares, del señor Miguel Silva. Y bueno, hay un elemento también que era muy importante para la familia, bueno, que es el saxo. Después, en base a esta incautación de elementos, ya se está esclareciendo mínimamente dos causas. Una que está vinculado con la denuncia del comerciante denominado Maradona, Diego Maradona. Bueno, así se logra recuperar la balanza, las dos balanzas que le fueron robadas hace unos días atrás. De un valor importante, ¿no? Para el comerciante, y que son elementos que se utilizan en estos lugares. Y bueno, están los elementos en esta dependencia policial para que los vecinos realicen la visita y algún reconocimiento si no hicieron la denuncia pertinente, y si no, nosotros en el transcurso de los días lo vamos a ubicar para hacer la entrega de lo que se ha recuperado, ¿no? Aquellos que se puedan determinar que existen denuncias formales. Bien, ¿estos elementos recuperados fueron recuperados dentro de una misma vivienda? Exactamente, ahí, bueno, en el lote hay dos viviendas, y bueno, en estas viviendas se recuperaron estos elementos, bueno, en diversos lugares, ¿no? Porque habían elementos hasta en el techo, escondidos. Y bueno, así que ahora tenemos que trabajar sobre otras denuncias que se han realizado en este último tiempo. Y bueno, como hacía mención, el vecino puede acercarse. Hay una diversidad de estéreos que se han secuestrados. Y bueno, recuerdo algunas denuncias que se tomaron de la zona del gimnasio y que bueno, podrían ser podrían tener vinculación a estos elementos. Así que bueno, esperamos al vecino para que venga y realice el reconocimiento pertinente. Después se allanó otro domicilio sobre calle Rivadavia al 3000, una denuncia por abuso de arma que investiga esta policía, donde bueno, se pidió a la justicia un allanamiento para recuperar el elemento utilizado en esta circunstancia. Y bueno, con resultado positivo, se ha secuestrado un arma calibre 32 que va a ser puesta a disposición de la justicia interviniente, ¿no? ¿Y cómo fue este allanamiento a esta vivienda? ¿Hubo una denuncia previa? ¿Cómo fue? Sí, hay una denuncia de una vecina que denuncia a otro vecino con la exhibición de un arma, y bueno, para posibilitar esta denuncia y bueno, dar fe de la misma, esta policía para brindar las pruebas inherentes al caso, ha pedido un allanamiento y ha secuestrado el elemento que había aludido en su oportunidad a la vecina, ¿no? ¿Y esta denuncia cuándo se había radicado? Esta denuncia data de hace 15 días atrás.